Bueno, muy bien, Tabito, aquí ¿cómo estamos. Le va? ¿Cómo anda, señor Milcera? Pero muy bien. No, no del todo bien, le digo. ¿Por qué? Porque justo a punto de comprar 250 mil dólares. ¿Que no pudo? No tenía sí, plata. Sí, ahora puede. No tenía plata. ¿Cómo? Pero entonces me quedé, pero te digo, lo vi. Lo vi y no era el momento. No era el momento. ¿Qué lo tiró? Escúchame, antes de pasarle a sí, Atria, todo, no, para que es un día muy importante. Día muy importante. 3 de mayo. Es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ah, bueno. Yo lo leí en La Nación, abrí La Nación, primera plana, dice ADEPA. Entonces, un chiste con esto, el Tano se va a morir. Dice, leyenda, dice, este medio tiene editor responsable, no a las noticias falsas en redes sociales y plataformas digitales, aclara, por las dudas. Bueno, feliz Día de la Libertad de Prensa. Feliz Día de la Libertad de Prensa, mentira. Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo viene? Y no se lo voy a contar yo, ¿no? Esto. No, para esto. Nuestro cantautor criollo, Axel. Hola, Milsi, ¿cómo anda, Tabito? Hoy, en Estridente Sonó, presentamos un informe sobre la reforma laboral de Cambiemos. Jornadas más largas, nuevo banco de horas y no más aguinaldo. Hoy nos acompaña Jorge Tayana, diputado del Parlasur, ex canciller de la Nación, peronista, sociólogo, director del CIEP en la UNSAMP. Pero antes, con el dólar que sube, nuestros conductores repasan las estridencias de la semana. Sube la espumita. ¿Recuerda cuando TN festejó el cumpleaños de 15 del sí, dólar? Sí, descorchamos todo, qué chiló, 15, feliz. Termina 15. El programa y festejamos el de 21. El de 21, no, va a tener que, el de 22 va a tener que festejar. Razón, porque sí, eso. Cuando termine el programa va a ser 22. Vos fijate, no te lo digo porque sí, fijate que la foto de nuestro invitado de hoy aparecía así, haciendo 22, sí, ya te está cantando cómo sigue el dólar. Así es, 504 millones de dólares vendió el Banco Central ayer. Y en total, lo que va del año, 7.272 millones de dólares en lo que es, bueno, una venta récord en un dólar que sigue subiendo, sigue aumentando y que, bueno, obviamente esto va a repercutir en la inflación. Sí, sos generoso porque son 7.275,80. Sí. Ahí va, mirá. Bueno, ¿viste? Tenemos el minuto a minuto. Exacto. ¿No? Bueno, ¿todo esto es posible por qué? Todo esto es posible porque... Porque dejaron el país desendeudado. ¿Te das cuenta? Se robaron todo y dejaron el país desendeudado. Entonces, claro, permitieron que se llevaran adelante estas políticas de ajuste, estas políticas de transferencia de recursos, de enriquecimiento de los sectores financieros. Una política que va condenada a estrellarse, como todos sabemos y venimos anunciando desde hace largo rato. Bueno, no hay amigos. Viste que el capital no tiene sentimiento, muchachos. No. Entonces, si vos le decís a los tipos que le vas a cobrar por la plata que trajeron, dice, no, ¿cómo tengo ganancias de que tengo que pagar? No, mejor me corro, ¿no? Y aparte, si en Estados Unidos me suben las tasas y yo tengo más credibilidad ahí, no, la saco de peso, la pongo a dólar, la pongo en dólar, la saco al LEVAC, me pongo el 30. No hay arreglo. La única solución es o llevas adelante un programa de crecimiento económico basado en la producción, en la distribución, o te pasan estas cosas. Un país muy chiquito, con algunos sectores económicos, financieros, que se enriquecen. Y con capitales que ya no son golondrinas, son... No. ¿Qué sé yo? A ver, rapaces. Claro. Y si algo le faltaba a este clima de incertidumbre con el dólar fue que reaparezca Domingo Cavallo. Reapareció anoche Domingo Cavallo. ¿Y qué dijo? Dijo, en 2001, el 2001 se puede volver a repetir si siguen las políticas de endeudamiento exagerada a largo plazo y no cierran el déficit fiscal. Si algo le faltaba a esto, era que aparezca Domingo Cavallo, que de crisis sabe bastante, no sí. Tanto de solucionarla, sino de generarla. Sí, no hace falta tanto. No. No hace falta tanto. Domingo Cavallo ya es un exceso, un exceso de mojadura de oreja y todo eso. Bueno, esperemos que a alguno le sirva para reavivar las memorias, algunas memorias un tanto adormecidas, ¿no? Así es, así pasó. Es. La memoria corta que tienen las sociedades. Bueno, por lo pronto... El tema de tarifas, sí. Que lo venimos siguiendo, toda esta semana gran escándalo, discusiones, el gobierno que sigue empecinado en aumentar porque, claro, tiene que potenciar la,
transferencia de recursos, ¿no? Los Caputo, los Mindlin, les explicábamos la semana pasada lo que es el negocio de Vaca Muerta. Ahí no hay problema, ahí hay que financiarlo. El gran recurso hidrocarburífero en la Argentina, que es el negocio más deseado por todos los grandes jugadores. Bueno, en el Congreso, finalmente, a pesar que la sesión no pudo, prosperó, pero no se pudieron aprobar los proyectos, sí se trabajó en comisiones y se logró sacar dictamen a uno de los tantos proyectos que fijaría algún límite al aumento de tarifas. ¿Sí? 51 a 47 fueron los votos opositores que lograron la mayoría. Se va a tratar en el recinto el próximo miércoles el tarifazo. Marcos Peña, por supuesto, ya anticipó que de llegar a aprobarse esa ley que va a reducir y va a retrotraer los tarifazos, Mauricio Macri la vetaría. Sí, la ley quieren atarla al aumento salarial, esto es lo que plantean, reducir IVA el nacional, de las provincias. Esta demagogia pondrá en peligro al país, dijo Marcos Peña. Hablaba después aclaró, nosotros hablamos con gobernadores queridos, lo agregué yo, Juan Manuel Urtubey, Juan Mansur, Juan Schiaretti. Si ellos avanzan, me sorprendería mucho. Hay que ver qué pasa. ¿No? A confesión de parte, son increíbles. Bueno, muy bien. Pero bueno, las noticias no las vamos a decir nosotros. No. Esto es apenas un ágape, quiere. Lo más importante viene en boca de otro. Sí, viene de la mano del Tano Seminara, que te cuenta la posta en 6, 7 u 8 noticias. ¡Adelante, Tano! Gracias, chicos. Así es, estamos acá de nuevamente con 6, 7 u 8 noticias con todos los titulares más importantes, como siempre decimos, como decía Maika, ¿no? Si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Y vamos con la primera información. Dice que la CGT celebró con un austero acto en Asopardo. Fue austero porque, bueno, no fue mucha gente. ¿Pero qué quería? Es un acto del Día de los Trabajadores. Y ustedes saben que últimamente los trabajadores es una especie de extinción, le digo ya, con este gobierno. Y otra noticia dice que también el gobierno festejó el Día de los Trabajadores a su modo, festejó con una suelta de aumento en la factura. ¿Qué le parece? Impresionante. Aumentó el subte, aumentó el agua casi 46%, el subte 26%, sube también, ahora sube la nafta, también suben las prepagas, impresionante los aumentos. Pero bueno, está bien que aumente el subte, porque escuchame, si no sería discriminatorio, aumentó el tren, aumentaron los colectivos. ¿Por qué no va a aumentar el subte? No sé si yo les conté, no sé si te conté, Alejandro, yo estoy juntando plata para hacer un viaje. A primera junta, ida y vuelta. Pero te voy a cuando junte todo. Es decir, más o menos, dice, también aumenta la carne. Claro, ¿sabes por qué aumenta la carne? Puede ser que las vacas viajan en subte también. ¿Sabían esa? Sí, es impresionante. Otra información dice que descuentos de 100% en los salarios del CONICET. 3.800 becarios, investigadores, le recortaron el salario casi en un 25%. ¿Ustedes se acuerdan las recomendaciones que hacía Cavallo cuando estaba Cavallo? Ayer dice que una señora que trabaja en el CONICET, cuando salió de ahí de las oficinas del CONICET, chocó con su auto. Y un tipo le gritó, dice, ¿por qué no te vas a lavar los platos? Dice, ¿a dónde te crees que voy? Le dijo. ¡Qué bala! Pese a los escándalos, se consolida el apoyo a Trump y ahora hasta suena para el Nobel. El premio Nobel de la Paz le daría la... ¡Está bueno! Llegan a dar el premio Nobel de la Paz. A Trump va a festejar con una suelta de misiles, más o menos. Y en ese tono podrían darle, por ejemplo, el Nobel de Literatura a dárselo a Belén Francese. ¿Qué le parece? El Nobel de Medicina a dárselo a Giselle Rímolo. El de Economía para Nicolás Duchovne, el premio, sí. Y el de Química para el Piti Álvarez, ¿verdad? Tanto los premios, ¿eh? Alarma en Flores. Padres de un colegio denuncian una invasión de ratas. Invasión de ratas en el colegio Urquiza de Flores. Un colegio que tiene más de 200 años. Parece ser que las ratas se acostumbraron al veneno que le ponen. Dice, se habla de una especie de ratas inteligente. Es más, dice que son tan inteligentes las ratas que yo tengo un amigo mío que el padre, su hijo, repitió quinto. Y la rata pasó a sexto, mirá. Es impresionante, qué va. Le dijeron, Mauricio, hay un colegio público que está lleno de ratas. No puede ser. Sí, está lleno de ratas. No, no puede ser que quede en colegio público. Digo. Qué va, caso Odebrecht. Le prohíben salir del país al Corcho Rodríguez. Otra vez el Corcho Rodríguez. Pero siempre zafa el Corcho Rodríguez, ¿viste? Porque siempre el Corcho sale a flote. Lo que pasa es que tiene muy buen abogado el Corcho Rodríguez. No es un sacapreso, es un sacacorcho.
Última información, dice que presentaron una tunelera para limpiar el riachuelo. Parece que están limpiando el riachuelo en serio esta vez. Están sacando... ¿Sabes qué pasa? Sacan cosas del riachuelo y no saben qué hacer con las cosas que sacan. Pero tienen la riachuelo. ¿Vieron lo que sacaron? Una rueda. Sacaron el cenicero de Susana Jiménez. Un pituto. 6 trajes de primera dama de Malena Galmarini. El mapa de la Aeroisla. Sacaron los 3 primeros programas de Pampita. ¡No! Las servilletas de Corach, las botas de María Eugenia, el bote de esa periodista Mónica no sé cuánto que andaba vio recorriendo las inundaciones. Todo eso sí. Sí, señor, encontraron de todo, es impresionante. Y la última información dice, no me haría más cirugía. ¿Sabe quién lo dijo esto? Adriana Aguirre dijo, no me hago, haría más cirugía. Lo hice para impresionar a mi esposo. Si no sabe cómo se impresionó Ricardo García, el marido, Sandro, cuando le vino la factura. Impresionante. Terrible. Adriana Aguirre, cuando le dice en el programa, dice, vamos al corte, va y se hace una cirugía. Es más, dice que, vos sabés que Argentina es uno de los países con más cirugías de América. Y la mitad se las hizo Adriana Aguirre. Un beso para Adriana Aguirre. Ya volvemos en cualquier momento. Esto fue todo país, ¿eh? ¿Trajiste bronceador? Traje bronceador, mucho sol, es un otoño-verano. ¿Es Macondo esto? No, es la continuación de Barranquilla, el partido Boca, ¿no? Barranquilla hace mucho calor, es muy húmedo y ahora... No, yo digo Macondo sí, por las cosas que pasan. Bueno, sí, eso, hace rato. ¿Eh? Hace rato que hay mucho realismo mágico en Argentina. Sobre todo lo promueve el gobierno, ¿no? Tiene una buena capacidad para construir sobre la realidad imágenes que poco tienen que ver con ella. Contanos quién sos. Yo soy Jorge Tayana, soy sociólogo, me dedico desde muy joven a la actividad, a la docencia universitaria y a la política. Siempre he sido peronista. He pasado por distintas etapas y distintos cargos. Siempre me han interesado 3 cosas. Las relaciones internacionales, los estudios y los trabajos y la colaboración con el movimiento obrero y los derechos humanos. En general, casi toda mi vida adulta está vinculada a esos 3 temas en distintas combinaciones. Familia hacia abajo, porque hacia arriba ya sabemos. Vos hacia cargás arriba, también con un... familia peronista, sí. Vos cargás con abajo, apellido y nombre, digamos. Yo estoy casado, tengo 3 hijos, 2 grandes de un primer matrimonio, que vive uno en México y mi hija vive en Brasil. Los dos viven en lugares de playa, uno en Tulum y ella en Pipa. Los dos tienen familia, y el de Tulum tiene mujer y 2 niñas. Vení un poquito para acá, así los cámaras se ponen contentos. Ahí está. Y la de Brasil está con sus 2 hijos, un hijo y una hija. Y tengo un 3er hijo de mi matrimonio con Bernarda, que tiene ya 25 años y que ahora está en China. O sea, vale, uno puede colegir de esto que vos aceptaste ser canciller para viajar a visitar a la familia. Parcialmente, sí, papá, tengo hermanas que vienen afuera, así que tenemos... ¿Y eso parte... qué pasó? ¿Eso es una recidiva del exilio? En parte sí, en parte anterior. Yo tengo una hermana que vive en Canadá, que antes vivía en Londres, y tengo una hermana que vive en San Francisco de hace muchos años. Se fue a trabajar allá y se casó con un americano y se quedó en San Francisco. Así que tengo 2, nosotros somos 5 hermanos, 4 mujeres y yo. Así que yo soy el santo. El santo, el preferido, el beneficiado de todas las malas crianzas. Jorge, ¿conocías la 31? Has venido a recorrerla varias veces. Sí, claro. ¿Y en los 70 estuviste por acá? ¿Militaste o no? Estuve, vine con Carlos Mujica. Ajá. Porque yo lo conocí a Carlos por mi hermana. Por mi hermana, la que está en Canadá, mi hermana. Ajá. Cecilia, que ella estudiaba en la Universidad Católica. Estaba de novio con un joven estudiante, los dos estudiaban sociología, que se llamaba Juan Carlos Alzogaray. Y los dos tenían de asesor, consultor, espiritual, teóricamente, a Carlos.
Así que, obviamente conocí la casa de allá cuando vivía arriba en la isla, en el departamento de la persona de servicio, y lo conocí acá y vino. Yo vi la primera vez que vine, no la primera vez que vine a vivir, la primera vez que vine acá a Retiro fue con él en el 60 y tanto, fines de 60. Y contanos, ¿qué es una villa para Jorge Tallarán? Y una villa para mí son dos cosas. Una muestra de la capacidad y de la creatividad de la gente para resolver los problemas, para buscar un lugar de vivienda que esté cerca del trabajo. Las villas en general son resultado de las migraciones hacia las grandes ciudades. O sea, por un lado es una muestra de eso, de la iniciativa de la gente para buscar un lugar donde pueda resolver mejor su vida y de su capacidad para crear, aún en las condiciones más difíciles. Y son también una muestra de la ausencia de un Estado que haya tenido políticas suficientes para acompañar y dar los servicios y las condiciones suficientes de vida para toda la población. Eso la seguimos en el estudio. Bienvenido oficialmente aquí al estudio presidente Néstor Carlos Kirchner. Muy bien. Vos viniste a Urbana TV, fuiste de los primeros en venir a Urbana TV allá en el 2010. Me acuerdo, no sé si había una campaña, no sé por qué estabas, no sé si había campaña. Vos viniste, me acuerdo, una recorrida, estábamos en el estudio chiquitito. Chiquito. Así que es un gusto tenerte acá, Jorge. Hemos prosperado, como todos acá. Sí. Bueno, viste, el cambio de gobierno no vino. No vino bien. Llegaron las inversiones. No. Esto es importante decirlo, ¿no? El poder, el crecimiento, el poder de una ley. El poder de la ley de medios, que fue mucho más que la derrota contra la desmonopolización. Sí, hoy no. Contra la desinversión, que eso no se pudo lograr, pero sí se lograron otras cosas con la ley de medios, ¿no? Exacto. ¿Qué tema lo de la comunicación, ¿no? Cada vez más serio, más grave o más importante, porque una de las grandes revoluciones obviamente están en las comunicaciones, ¿no? Y se han generado no solo nuevas formas de comunicarse que cambian prácticas sociales, relaciones, sino que me parece que ahora lo que se está viendo es la segunda parte. Primero se pensaba, las comunicaciones y las redes sociales van a horizontalizar la comunicación. Todos somos iguales. Y ese espíritu estaba. Pero me parece que ha sido al revés. Es como cuando empezó el liberalismo en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Ahora lo que se ha demostrado es que no. Que lo que hay es una enorme concentración de poder. Y así como tenemos las cuatro grandes, las GAFA, ¿no? Google, Apple, Amazon y Facebook. Y eso me parece que se está transformando, con el debate que hubo sobre Facebook, se está transformando claramente en un poder monopólico o oligopólico que tiene una capacidad de manejo sobre la información muy grande y tiene una capacidad de seleccionar y orientar la información que uno recibe. Es decir, pareciera que es todo lo contrario de lo que en un principio se creyó. En un principio se creyó que daba gran libertad al individuo y que transformaba a los individuos en gente muy informada y con capacidad de acción sobre la realidad. Y pareciera que es exactamente al revés, que el individuo es un tipo al que le segmentan la información, le dicen lo que quieren que escuche, le alejan otra parte de la información y ese poder monopólico o oligopólico es enorme, ¿no? Me da la impresión, yo lo veía a Zuckerberg el otro día en el Congreso de Estados Unidos, y me hacía pensar en Rockefeller antes de la ley antimonopólica, ¿no? Cuando el comienzo del siglo XX, el gran poder hegemónico que apareció fueron las grandes petroleras, la Standard Oil, que dominaba todo. Bueno, ahora me parece que llega la etapa de empezar a ponerle regulaciones a estos monstruos que están produciendo una distorsión y una concentración de la información que obviamente en beneficio de los sectores de poder, ¿no? Ahora, ahí hay parte de responsabilidad de la dirigencia, de la no de la política, de los políticos, ¿no? Me parece que allá por los 80, sobre todo en Latinoamérica y en Argentina, sobre todo con el retorno a la democracia, como que se empezó a creer que la política eran los medios. Bueno, claro, sí. O sea, la política, ser política es estar en los medios.
Y para estar en los medios hay que hacer cosas que a los medios les gusten para mostrar. Y eso en general conspira contra el contenido. En realidad, la política legítimamente está en los medios cuando tiene propuestas o acciones que tienen impacto en la sociedad. Y entonces eso es más o menos inocultable. Pero sí, hay una agenda mediática y hay una construcción de las candidaturas muy, muy mediática, ¿no? Y eso es ha impactado mucho en los partidos políticos como eje central de las construcciones políticas de lo que se entiende por democracia liberal, digamos, ¿no? O democracia de partidos, que son las que tenemos en la región. En la medida que los candidatos no solo tienen que tener un programa, o más vale, no importa mucho si tienen un programa, lo que importa es que cada vez se elige más el candidato y no el partido, y la figura tiene que tener un grado de enganche, de empatía o de publicidad o presencia en los medios que, bueno, tiene un impacto muy grande en los resultados. ¿Hay algún momento donde, de todos modos, se hace imposible tapar el sol todo el tiempo con las manos, ¿no? Sí, bueno. Digo, estuviste con Dilma, vino Dilma Rousseff a la Argentina en estas semanas, estuvo el 1 de mayo en el país, importante, estuvo con la CGT, estuvo en la Feria del Libro, estuvo en la UMED, un montón de una recorrida importante. Lo señalo porque en Brasil se vive un fenómeno idéntico que el de la Argentina, de la concentración monopólica de los medios, la demonización y demás. Sin embargo, ahí está Lula, preso y todo, pero no lo pueden bajar del cariño popular, ¿no? Claro, bueno. Lo de Brasil, de todas maneras, es muy impresionante por varias cosas. Uno, aunque podamos no creerlo, la concentración de los medios en Brasil es más grande que en la Argentina. O sea, o Globo, la red de Globo, tiene un control y un poder realmente muy desmesurado para un equilibrio en una sociedad. Primero eso. Segundo, lo de Lula es muy escandaloso, porque además no es lo de Lula, es Dilma y Lula. Es decir, a Dilma la echan para sacar el PT del gobierno. ¿Para qué sacar el PT del gobierno? Para que no pueda ganar las elecciones, que son en octubre del 18, y no gobierne más en el 19. Es decir, para, en vez que completar el cuarto periodo y se preparara un quinto, basta de PT, la consigna. Pero después, ¿qué es lo que se enfrentaron? Se enfrentaron a que, bueno, habían sacado al PT, pero de todas maneras Lula era el candidato más fuerte y el casi seguro ganador de estas elecciones, que para que no la ganara habían echado a Dilma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, han hecho lo que faltaba, han metido preso a Lula. Eso yo lo conversé con Lula, lo conversé el año pasado, cuando él empezó las caravanas por el interior, que yo fui a San Pablo a verlo, ahí al ABC, y lo conversé hace una semana antes que lo metieran preso, 10 días antes, en Foz de Iguazú, donde fuimos a un acto juntos. Y él se hacía la pregunta, decía, bueno, pero si hicieron todo esto para que yo no gane las elecciones, ¿me van a dejar presentar? O sea, él le veía. Y por eso hacía la campaña y la recorrida. La recorrida que él hizo tiene sentido, tuvo y tiene sentido, como la campaña que se está haciendo, de crear condiciones para que no pueda consumarse este verdadero fraude y esta estafa. Es decir, elecciones en Brasil sin Lula son fraude. Jorge, ¿y qué crees que hay detrás de esta alianza que se puede ver en la región entre grandes empresas monopólicas de medios, un poder judicial que parece interactuar permanentemente con esos medios y un poder político que logra determinados consensos, nunca populares, pero sí consensos que le permiten llegar al poder? ¿Qué hay después de este freno a los gobiernos populares? ¿Qué intereses está persiguiendo atrás? Me parece que ese poder económico tiene sobre todo una sobredeterminación del poder financiero, ¿no? Que es quien está conduciendo el proceso de globalización y se está beneficiando de ello, incluso sobre sectores productivos. Por eso se habla de la financiarización, ¿no es cierto? Y, bueno, acá lo estamos viendo en estos días, ¿no es cierto? Es decir, parte del esfuerzo del señor Sturzenegger de gastar divisas para mantener el dólar es para que ellos mismos y sus amigos que están en la LEVAC puedan salirse y comprar el dólar a un precio barato. Es decir, tiene un sentido, se habla mucho de política económica y tiene un sentido también en parte mucho más
práctico, que los muchachos se les puedan llevar sin problema. O sea que en esa alianza o en ese equipo, el sector financiero tiene un peso muy, muy grande. ¿Qué están haciendo? Bueno, me parece que lo que están haciendo es, en lo interno, tratar de hacer retroceder todas las conquistas que se obtuvieron en esta primera década y media, sobre todo en América Latina. Conquistas de todo tipo, conquistas para los trabajadores, fortalecimiento de pequeña y mediana empresa, reconstrucción de un Estado, todo lo que se había, desde la perspectiva de ellos, retrocedido desde la implementación del neoliberalismo en los 80 y en los 90, ellos quieren volver por todo, quieren recuperar ese rol central en la sociedad y quieren subordinar a lo que entienden son los sectores subalternos, de la producción, del trabajo. Ese es el objetivo. ¿Cómo sigue? Yo creo que a ellos no les preocupa mucho cómo sigue. Es decir, por eso es que este gobierno no tiene un plan estratégico, lo que tiene, y por eso hace las cosas. ¿Por qué hace todos los aumentos de tarifas ahora y no hace un plan? Supongamos que hay que aumentar las tarifas y que las empresas no estaban perdiendo plata, lo que es falso, pero supongamos que hay una lógica. ¿Por qué no lo hace extendido en el tiempo? ¿Qué quiere hacerlo ahora para poder hacer las elecciones el año que viene sin hacer aumentos? Es una especulación puramente electoral, no tiene una visión estratégica. Igual, Jorge, que a mí me parece que ellos tienen una visión estratégica. Es cierto, en la coyuntura esto de dar pasos para ganar elecciones, el efectismo, pero hay un tema que tiene que ver con... el peronismo fue una anomalía en la historia argentina de aquella generación del 80 que planteó un país para dos siglos. ¿No? Un país con un método económico, social, cultural. Y me parece que esta gente viene a por la revancha de aquella generación del 80, ¿no? Viene a terminar... Sí, pero para yo digo que no tiene un plan estratégico, porque el problema es que la generación del 80 demostró, y vamos, globalmente, sus límites con la crisis del 30. Y hoy no hay condiciones, no estamos en el 80, estamos después del 30 en realidad. O sea, estamos en el 31, la crisis del 30 es la crisis del 2008. Entonces la idea de una Argentina que se puede basar simplemente en la exportación de productos agroganaderos, en la minería, en los hidrocarburos, en el turismo y en la especulación y en el negocio financiero, es una Argentina que es social y políticamente insostenible en el tiempo. Por eso creo que no tienen proyecto. Pero tienen un proyecto sí, tienen un plan de negocios. Eso creo que es lo que sobredetermina la acción del gobierno, es el plan de negocios. Lo más importante para ellos es hacer. Si no, no se podría explicar lo de energía eléctrica, por ejemplo. No se podría explicar la situación de la provincia de Buenos Aires, donde tres grupos, dos de ellos prácticamente testaferros del presidente, son los que manejan la energía y lo han concentrado y ahora quieren vender Transener y quieren seguir en eso. Eso es un plan de negocios. Ellos van a tratar de agarrar todo lo que se pueda en el mínimo tiempo posible y después tratar de quedarse. Para eso tienen política, sí, tienen una política formal de recesión, pero tan poco plan estratégico que tienen es que buscan una alianza con Estados Unidos sobre el liberalismo cuando Estados Unidos se vuelve proteccionista. O sea, andan con el pie cambiado, digamos. Eso me parece que es claro. Escúchame, tenemos acá el termo engalanado con un montón de estampitas, ahí está. Calcomanías, que los distintos... El bebé. Este año se cumplen 50 años del fallecimiento del bebé. Mirá. Bueno, la idea es que vos elijas entre todas estas figuritas, en la cual están las imágenes de los luchadores por la emancipación latinoamericana. Bueno, Y bueno, engalanes el termo. Es interesante porque no tenían plan de negocios, ahí había proyectos de país. En todas esas figuritas tenés proyectos no había plan de negocios. Sí, no sé, está Fidel Castro ahí, que yo le desconfío, era comunista. Bueno, voy a elegir estas dos. Ah, ¿dos? Bueno, está muy bien, le hacemos el 2x1. El 2x1. El 2x1, justamente hoy, hoy es el aniversario de esa intentona nefasta del macrismo, que fue el 2x1. El 2x1, exactamente. Un año del 2x1. Un año del 2x1. Y acá tenemos el 2x1 auténtico. 2x1. Nacional y popular. Mostrale ahí a... Juan Perón, que es el hombre que me parece que construyó un proyecto de país... con justicia, con soberanía e integrado regionalmente. Proyecto que creo que todavía no ha sido superado. ¿Y el otro? Y el otro, Carlos Mujica.
que estamos en retiro, así que me parece que recordarlo a Carlos tiene mucho bueno, sentido. Bueno, ponele ahí el ganchito a esto. No es ningún empréstito. No tengo que pagar, brother. ¿Eh? Y... No estás a variable así. No. Y ya. Bueno, ahí lo pegamos en el termo y nos vamos al corte. Nos vamos al corte y volvemos enseguida. Quédense ahí. Hace tiempo que venimos hablando de la reforma laboral. Claro, reforma laboral que asusta, preocupa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los derechos adquiridos de los trabajadores durante muchos años, algunos que han llevado mucho tiempo de lucha, ¿no?, para que finalmente se concretaran. Y lo cierto es que, bueno, se ven amenazados, puestos en riesgo. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. ¡Cambiemos! 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 Ahora lo que está planteado en el discurso oficial es que los derechos de los trabajadores son desviaciones, son algo que hay que remover. Bueno, estamos frente a una reforma. Que entramos en una etapa de reformismo permanente. Reforma, reforma, reforma. Reformarse es crecer, es evolucionar, es progresar, es algo que nos va a generar entusiasmo, alegría, nos va a ayudar a vivir mejor, a estar más felices. ¿Hay motivo para celebrar en la Argentina de primero de mayo de 2018 o no? Y obviamente que no, somos los millones de compatriotas que no tienen trabajo, por empezar. Es necesario que cada uno de los trabajadores argentinos y que no duerma, porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces se esconden detrás de una sonrisa o de una mano tendida. No es una cuestión de fondo, la rebaja o no de la indemnización, porque la persona que quiere trabajar nadie la despide. Lo que hay que cuidar es el empleo, no hay que perder un solo puesto de trabajo. Y nosotros tenemos que ser garantía clara y concreta. Somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre. Lamentamos anunciar los siguientes despidos. Se leerán en orden alfabético. Astegiano Guillermo, Balsi Gonzalo José, Bebacua Carolina Inés. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina, como la tuvieron durante décadas. March, van a despedirme, lo sé. Martínez Ariel José, Maurioni Silvio Gastón, Pael Luciano Walter. No quiero que sigan despidiendo gente. Que suspenda todo esto, porque esto va a ser una masacre social que yo no la quiero ver tampoco. Pido a todos la unión. Tengo 50 años en Río Turbio. Con esto me pagan ahora. ¿Cómo es que pegan un salto y pasan la pierna para el otro lado del mostrador? Y se van a Ginebra con Triaca, en este momento del trabajador argentino. De la chica esta, de Nacelo Orgelina. Simpson Homero. Esto. Que el gobierno nacional tiene la intención, mantiene la intención, para decirlo correctamente, de avanzar con la reforma laboral. Algo que podría afectar el trabajo tuyo, el nuestro, el de todos, ¿no? ¿Para cuándo? Para el mes de mayo. Lo importante es que estemos dispuestos a pelear justamente por la dignidad de nuestros trabajadores. Esto es lo que nos une. Todos sabemos que van por nosotros, que van por nuestros hijos, por los jubilados, por saquear al pueblo argentino. Que llegó el momento de empezar a pensar en construir la poderosa fuerza nacional que desaloje del poder a estos que están destruyendo el país. Nos sentimos un poco humillados por este gobierno que decía que venía a cambiar, que decía que venía a mejorar, que decía que venía por reivindicaciones para los laburantes. Y esto, más que Cambiemos, debería llamarse Ajustemos, esta alianza.
sí, a no confundir, duro el informe. No hay que confundir reforma laboral, no es una reforma que vaya a beneficiar a los trabajadores. Queda claro en los punteos que quiere impulsar el gobierno, como por ejemplo el blanqueo. A los empresarios que registren a los trabajadores van a ser beneficiados con la extinción de la acción penal y la liberación de infracciones. Así que esto va a beneficiar a las grandes empresas. Pasantías, se van a tratar de impulsar pasantías para que los jóvenes de 18 años o más trabajen sin una remuneración acorde a su trabajo. Y las indemnizaciones, para que las empresas puedan despedir a los trabajadores sin tener que reconocerles el aguinaldo, las horas extras y los plus que generalmente, que bueno, que con la ley actual pueden cobrar. Esto va a dar vía libre a mayores despidos, esto va a dar vía libre a mayor flexibilización laboral, a menos ingresos, a sueldos rebajados. No confundir esta reforma laboral. Esto es una flexibilización laboral. Sí, que ha fracasado, ¿no?, a lo largo de la historia en los distintos países del mundo. Claro, primero deja el tendal, primero deja millones de personas, de compañeros, como el que veíamos recién, que bueno, a uno le habrá pasado, pero sí, nos conmovimos todos porque el trabajo dignifica, de verdad creemos en eso. Y hay otros modelos posibles, ¿no? Pues el primero de mayo, por ejemplo, mientras acá pasaban estas cosas, se anuncia, el viernes se envió el proyecto de reforma al Senado, va a ingresar por el Senado. En Bolivia anunciaron que este año, como se ha dado un crecimiento económico y se lo habían fijado en una ley, los trabajadores van a cobrar el doble de aguinaldo, ¿no? Entonces, hay modelos distintos. Hay modelos distintos. Un 14 sueldos, el 14º. Claro. Sí, y en donde se quiere modificar, como en Francia, hemos visto cómo han salido a la calle los trabajadores, ¿no? Y como el 1 de mayo fue un día de mucha lucha en la calle, hubo 1.200 detenidos en Francia el primero. Ahora, es interesante porque el gobierno ya había hablado de esta reforma y tuvo que ir para atrás, la guardó, pero no cambió. Y después dijo, hasta hace 3 días, que iba a mandar los puntos que no eran conflictivos y que teóricamente ellos habían acordado, por lo menos más o menos, con la CGT, que era lo del blanqueo, que era lo de la capacitación, pero no iban a incluir las cosas que tenían que ver específicamente con la flexibilización laboral, con la modificación de la guerra. Eso lo han dicho hasta hace tres días. Sí, y después mandaron todo. Sí, ¿Cuál sí. es el plan? Es que se discute un poco ahora y que en el Mundial, ¡pum!, la metan. O sea, nos toman por idiotas. Sí, macrismo explícito. Macrismo explícito. Hacemos una cosa y cuando lo distraemos con los globos, mandamos la otra. Ahora, yo no sé, yo creo que sobreestiman el conocimiento, la conciencia y la capacidad de defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Me parece que. Y confían mucho en la extorsión, porque este gobierno es un gobierno de grandes extorsionadores. Lo que te decía Marcos Peña diciendo. Bueno, dice, me sorprende, los está apuntando, eso no es una frase de amistad o de alianza con los gobernadores, eso es una amenaza explícita a los que tienen que portarse bien, porque si no van a ser castigados, ¿no? O sea, va a haber una amenazan y anuncian represalias a los que no se disciplinen a su política. Ahora, qué curioso, porque vos decías, enviaron el proyecto, intentaron avanzar, grandes movilizaciones, sumadas a lo que es la pelea contra la reforma previsional, represión. Y eso sucedió al poquito tiempo de haber ganado las elecciones. Igual hubo 500.000 personas en las calles. Ahora, digo, meses después, con un desbarrancamiento en todas las encuestas de la imagen del presidente, insiste, un mal humor, insiste. O sea, insiste. El proyecto está claro, ¿no? La necesidad y la presión que viene de los centros del poder, ¿no? Porque ellos tienen objetivos, efectivamente, y uno de los objetivos es precarizar el trabajo para bajar el costo laboral de la Argentina, que no es el principal costo de la producción, pero que ellos lo quieren bajar porque es el que piensan que ellos lo pueden bajar sin afectar sus beneficios. Eso es lo que están haciendo. O sea, efectivamente, la vieja teoría de que la crisis la pague la gente de a pie, los que trabajan, ¿no? Es bastante escandaloso, porque por lo menos podrían tratar
mostrar o de engañar diciendo todos estamos haciendo un esfuerzo. Pero ahora, no lo dicen. ¿Y la oposición? ¿Cómo se capitaliza esto? Porque hay mal humor, hay descontento, hay bronca, angustia, todo lo que querramos. Todavía se capitaliza poco. Se capitaliza poco porque la oposición centralmente es el peronismo y el peronismo está todavía afectado por la derrota del 15 y está fraccionado y no logra encontrar un rumbo, digamos, ¿no? Como ha pasado otras veces, un sector tiende a volverse cercano al gobierno, a dialoguista, participacionista, se lo llamó en una ustedes que hacerme un poco de Perón, contame cómo le dijo Perón a Paladino cuando lo mandaba la nuce, usted delegado mío. Eso me lo dijo a mí en Gaspar Campo. Yo estaba hablando con él, fui a verlo antes que fuera Carlos con los curas de sacerdotes del tercer mundo, esa mañana, y él estaba hablando conmigo y estaban para ahí Isabel y Lopecito. Y Perón me dice, ellos lo defendían a Paladino. Dice, pero Paladino era más representante de la Lanusse ante mí que vivo ante la Lanusse. Así que lo saqué. Eso me dijo a mí. Bueno, hay sectores dialoguistas. Hay sectores paladinistas, digamos. Hay sectores paladinistas que creen que la forma de... es acompañando un poco. Lo que pasa es que esto ya nos pasó. Yo me acuerdo que cuando ganó Alfonsín, hubo en la primera derrota importante electoral del peronismo, hubo muchos que tomaron prácticas más... Pero ahí vino una diferencia esencial. Alfonsín era un gobierno nacional de otro tipo, pero un hombre con sentido nacional. Pero este gobierno no es nacional, este gobierno es antinacional y representa todo a lo que se ha opuesto y las razones por las cuales surgió el peronismo. Así que no hay forma, el que se acerque al gobierno se va a quemar, como se queman las moscas, digamos, o los insectos. Como un paralelismo también entre lo que es el peronismo y la CGT también, ¿no? Bueno, es que obviamente es lo mismo, digamos. Claro. O sea, es difícil reconstruirse el peronismo en la medida que no reconstruyamos una CGT que vuelva a tener en claro los ejes principales del proyecto nacional. Y ese es uno relevante. Este año es muy importante, este es el año de la unidad, porque no va a haber acumulación de la oposición frente al gobierno en la medida que no logremos construir unidad. Y la unidad se construye no solo escuchando más y siendo más dispuesto al diálogo, que es un elemento muy importante, sino que se construye definiendo claramente qué política creemos que tiene que llevarse en la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2019 para terminar con este desastre que nos va a dejar esta gente y para persuadir, convencer y entusiasmar a la sociedad que hay otro camino posible y que hay una defensa del trabajador y de la producción nacional posible. Nos dicen, tenemos satélite. Sí, tenemos satélite. ¿Desde dónde? Panamá. ¿Panamá? 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 ¿Pero qué estamos? ¿En algún paraíso? ¿En alguna cueva? ¿Alguna guarida fiscal? Hablando de desastre, mirá. A ver, en Panamá me dicen que estamos. ¿Qué hicimos en Panamá? Sí, Fayuto, en Fayuto, en Panamá me dicen. Panamá, Fayuto. Viene con Caputo, también con el Dujovne, con Teta y Aranguren, de niña Panamá, Panamá. Pa Panamá. ¿Qué se está cantando? Fayuto. Panamá. Sí. Pa Panamá. Fayuto. Hola, hola. Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Acá ando en Panamá. Miren el canal. Fíjense, los barcos, ¿eh? Qué lindo canal tiene. Acá están, fíjense, las chicas. Parece Julia, ¿no? Pero no es Julia, parecida. ¿Qué canal tiene? ¿Cómo andan, chicos? Me vine acá a Panamá a visitar a mis seres más queridos. Unas cuentas que tengo yo acá. Sus seres más queridos. Sí. Vos decían, vio que el noticiero ese del montonero, ese que tienen ustedes, que dice las noticias. ¿Qué montonero? Que hablaba de las operaciones de esta chica de Adriana Aguirre. Bueno, también vine, vine acá por otro tipo de operaciones, ¿no? Pero más o menos. Pero usted está, usted va buscando ahí inversiones, está recorriendo el mundo para traer inversiones. También un poco. ¿Se acuerdan cuando ustedes salían a la calle y gritaban que se vayan todos? Pero se fueron todos mis dólares y vinieron para acá. Y ahora lo está haciendo. Yo cada tanto los vengo a visitar. Bueno, pero tráigalo, qué sé yo, de última. Sí, no, acá también, ¿sabe que acá Panamá viene a ser igual que la avenida Rivadavia, vio? Todo lo que llega acá cambia de nombre. ¡Ah, Rema! Claro, así funciona esto.
Está bien. ¿Se va a ocupar de lo suyo, Falluto? ¿También lo de Dujovne? Sí, yo primero me voy a ocupar de mi función concreta, que mi función era la cosa del crecimiento invisible, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Funcionario. Y todo. Estamos acá con el ex canciller de la República Argentina en este momento, le estoy contando que justamente es el funcionario del crecimiento invisible, ¿no? Señor. Bueno, ¿y cómo ve el segundo semestre, Falluto? Mire, el segundo semestre, si todo va bien, va a haber más crecimiento, va a haber más trabajo, va a haber más ocupación. ¿Te das cuenta? Sí, ¿y si va mal? Y si va mal, va a haber más López, más Bae, más Aníbal. Claro, sí, venimos así, es así. Pero Falluto, la gente está triste, hay mal humor social, Falluto acá. Sí, eso se lo reconozco. La verdad, le admito que hay mal humor. Sí. Pero fue un partido amistoso, escúcheme. ¿Qué partido? 6-1 con España, pero vamos a ver después cuando vayamos por los puntos. No, el mal humor es porque nos están dejando secos como locos. Mientras usted... Yo digo, usted está en Panamá ahora. ¿Le parece bien que ustedes se lleven la plata afuera? Escúcheme, no estamos que hay que hacer más exportaciones. Vamos a parar las exportaciones. Es una manera de hacer exportaciones. No, ¿qué exportaciones? No. Ustedes se están choreando todo. Usted tiene cuentas secretas en Panamá y en las Islas Caimán, ya se sabe. Sí, esto, sí, pero bueno, ¿qué quiere que le haga? Con una sola cuenta secreta, ¿quién vive hoy, Gustavito? Está bien. Ahora, el tema es que con todo el tiempo va pasando, nos ponemos viejos, nos hacemos más pobres, es 2 años y 5 meses de gobierno y ¿qué pasa? Bueno, sí. Usted dice que ya avanza. Ya van. Recién van 1 año y 5 meses de gobierno. No, ya van. ¿Se da cuenta? Ustedes te conjugan mal los verbos. Tremendo. Aparte, ustedes tienen informaciones frescas. ¿Y a cuánto cerró? ¿No saben? Hoy el dólar. Sí. Y vamos a llegar a los 22. Ustedes decían que la gente. Me llevo 4. ¿Qué hace? Cuenta. No, haga más cuenta. Tiemblo. Tiemblo. Desespero. ¿Qué le dio? Sí, chicos, ¿qué dice? Porque hay un poco de Milei. Sí, el problema este del Milei ahí, la comunicación. Bueno, Falluto. Ustedes decían que la gente votó a Macri porque quería un cambio fuerte. Sí, ¿y qué no le parece un cambio fuerte 21,50? ¿Se ha visto? ¿Qué quiere que le diga? No, ¿sabes? Yo más que querer que me diga algo, quiero que haga algo. Sí, ¿qué quiere que haga? ¿Por qué no se va un poco a la... Chao, Falluto. Bueno, chao, voy a por el canal. Jorge, estábamos con el tema de la construcción de la oposición, ¿no? Sí. Que me parece que es uno de los ejes centrales, de cómo construir esa unidad en un frente. Esa unidad hay que construirla sabiendo 2 o 3 cosas. Primero, que no va a haber un único polo de aglutinamiento dentro del peronismo, del movimiento nacional. Sino hay que decir, bueno, acá todos los que vengan, que se vayan sumando. No, va a haber varias cosas, varios grupos, varias... entendimiento, varias cosas. Y hay que demostrar que no son islas o células, cada una que no tiene ningún contacto con la otra. Hay que evitar que cada uno se parezca a eso. O sea, hay que aceptar que es una construcción más horizontal y que tiene que haber muchos vasos comunicantes y mucho intercambio entre los distintos sectores. Segundo, hay que construir lo que yo decía, una propuesta clara, sencilla, de 5, 8, 10 puntos, qué es lo que vamos a hacer centralmente en el gobierno para mejorar la situación de los argentinos y para revertir parte del desastre que va a dejar esta gente. ¿Qué vamos a hacer con las tarifas? ¿Qué vamos a hacer con los alimentos? ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con los derechos laborales? ¿Qué vamos a hacer con la producción nacional? Si esas cosas tienen que tener propuestas muy claras, y no solo una cosa programática, larga y compleja, tienen que transformarse en políticas que la gente pueda sentir, que la defienden y que se puedan apoyar, estimular. Eso es una cosa que hay que ponerse de acuerdo antes, porque lo razonable es que vayamos unas PASO y se elijan las mejores candidaturas. Ahora, para llegar a unas PASO tiene que haber un marco, hay marcos que son más... regulatorios y cómo se hace la parte procedimental, digamos. Eso es una cosa. Por supuesto, tiene que haber un don bajo y tiene que favorecerse que todos vayan y que todos tengan su posibilidad. Eso es una cosa. Pero además tiene que haber algo que haya que todo el mundo se mantenga unido. O sea, que el apoyo a ciertas políticas haga y el compromiso con ellas haga que, independiente de quién gane en esa interna, todos, no solo los dirigentes, sino los votantes, se sientan comprometidos con esa propuesta. Ese es un punto. Otro punto claro es que me parece que hay que avanzar
en diseñar lo que sería un verdadero gobierno, no sé si de coalición, pero en todo caso, de gran amplitud dentro del espectro del peronismo y del movimiento nacional. No es que el que gane en la interna tiene que ir poner todo y los otros afuera. Hay que pensar en que hay que compartir ese gobierno con las distintas fuerzas que participan de la idea de salir de este proyecto neoliberal y volver a un proyecto nacional. Y después me parece que hay que tener también propuestas que sean amplias, ganadoras y que fidelicen a los votantes. Ustedes recuerdan que el peronismo hizo un interno en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández sacó 21% de los votos, Julián Domínguez sacó el 19%, 21 más 19 da 40, sacaron 33%. O sea, por distintas razones no se fidelizó ese voto. Cambiemos, hizo una propuesta electoral de paso que tuvo 24 Macri, 4 Lilita y 2 Sanz, 30, y sacaron 34. O sea, lo ampliaron. Bueno, nosotros tenemos que pensar en un modelo en donde la competencia interna nos fortalezca y no nos debilite después. Eso requiere varias condiciones, pero lo central hoy es que este año, el 18, es el año del diálogo y de la construcción de las bases de la unidad. Porque el año que viene va a ser el año electoral, empieza la competencia por las candidaturas, es siempre más difícil. Pero este año es donde tenemos que escucharnos entre todos, construir entre todos y tener una propuesta clara para decirle no a este gobierno, no a esta propuesta que va a deshacer lo poco que nos queda de país y tener una propuesta que sea entendida, apoyada y empujada por la mayoría de la sociedad. Mirá, ¿te acordás de aquella película Lo que el viento se llevó? Sí. Bueno, acá tenemos Lo que el cambio se llevó. Lo que el cambio. En el año 2001, el ministro de Salud González García, ante la preocupante salud de niños, embarazadas y jubilados, lanza el programa Remediar. El objetivo era garantizar gratuitamente casi el 90% de los medicamentos para las enfermedades más frecuentes de quienes acceden a la salud pública. El presidente Mauricio Macri, pensando en todos los argentinos, decide eliminar el plan Remediar. De esta manera, cientos de jubilados y grupos de riesgo se quedaron sin sus medicamentos. Che, pero no, esto no era lo que dijimos. Pará, corte, 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 ¿qué decimos? Y también, si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Algún castigo tenemos. Escúchame, no puedo dejar de decirlo. Ciudad de Buenos Aires, sí. En la sesión de la legislatura del jueves 3 de mayo, se vota el tema basura cero. Vos fuiste legislador, estuve en la legisladora, sí. Yo también estuve ahí en la legislatura en algún momento. Basura cero. El gobierno del intendente Rodríguez no cumple con ninguna de las metas, ¿no? Y ahora dice, vamos a volver a incinerar. Volver a incinerar. Pero se conoció una denuncia en estos días, aparte esto es una gravedad total, se va a votar la ley, pero se conoció una denuncia que hicieron organizaciones civiles de cómo fue el plan de compra de voluntades por parte del gobierno, compra de notas periodísticas, todo documentado, todo presentado en una conferencia de prensa, cómo fueron comprando las notas para que avalaran y le hicieran creer a la sociedad que estaba bien lo de la incineración de residuos. Una cosa de loco. Acá no llegaron, ¿eh? Avisemos. No, acá no llegaron. Bueno, Jorge, ¿pasaste bien? Muy bien, muy bien. Gracias por haber venido. Gracias. Un gustazo. Un tipo muy, muy querido. Vos sabés que sos un tipo, ¿no? Que tiene un respeto. ¿Te vas a preguntar bien si nada? No. Si lo querés, lo respetás, no le preguntes. No le pregunto. Listo. Así. ¡No! Una manga de rata. Perdón. Bueno, cortita al pie. Seguro te acordás de haber sido un momento imborrable. Y te vamos a pedir que nos cuentes cómo fue tu primera vez. Ay. Yo
Yo no hablo en general de cosas privadas, pero fue muy buena, muy romántica. Pará, no. La primera vez que te inquietaste, te conmoviste con la cuestión social. A los 4 años. Opa. Sí, repetí el discurso de Perón encerrado en el baño. Antes del 55. ¿Qué discurso? ¿Qué sé yo? No sé, lo que decía. ¿Lo escuchaste en la radio? Se reían. ¿En serio? Sí. O sea, te conmovió Perón. Sí. Sí. No, y el primer recuerdo fuerte que tengo, sí, es de los bombardeos del 16 de julio. De ver, yo no estaba en la Plaza 20, estaba en mi casa, pero veía pasar por el cielo los aviones y escuchaba las detonaciones. Eso sí, me acuerdo bien. Bueno, ¿cómo cerraría el general esta nota? ¿Siendo, por ejemplo, algún discurso, algún breve fragmento? ¿Te sabes, vos imitas mejor a Perón o a Néstor? No, a Perón. Néstor es más difícil. Es más difícil. Bueno, no sé qué diría Perón, pero pobre Perón estaría preocupado y llamaría a todos a trabajar unidos, como el cuento ese, se acuerdan con las elecciones, ¿no? Peronistas son todos. Peronistas son ustedes. Es un momento en que la patria demanda el compromiso de todos los argentinos. Todos tenemos que estar en la defensa del trabajo y de la soberanía nacional para imponer nuevamente la justicia social en nuestra patria y para que nadie pueda vivir sin trabajar. Tenemos que terminar con aquellos que quieren sacar nuestras ventajas y vivir de los privilegios. Y hacia ellos nos vamos a oponer. Por eso, a todos los trabajadores y trabajadoras, queremos decirles que sigan adelante y con confianza con las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Pero esperó que la misión. Nos vamos. Esto ha sido como todos los jueves. Desde Urbana TV, por 360 TV también para todo el país y por Pare TV, Estridente Sonoro.